¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy tenemos a la nueva Beat 150, que es una línea que viene estrenando la marca itálica denominada, y justamente hoy nos las prestaron para poderla manejar. De hecho, la altura del asiento y la altura de la motocicleta es algo bajita. Entonces estamos viendo la primera cerradura, que en la parte de acá viene lo que es el tanque. Y justamente estoy viendo otra parte de aquí, que esta viene siendo una guanterita pequeña donde ustedes pueden guardar unas cosas adicionales. Me parece ser que ustedes la pueden quitar porque trae unos tornillos justamente por ahí y otros tornillos que vienen justamente por acá. Y si ustedes se acercan a lo que viene siendo la parte de la cerradura de llave, cuando nosotros la ingresamos, sí se ilumina el tablero, pero no tenemos un tablero digital, solamente contamos con un tablero analógico donde tenemos un velocímetro, nuestros indicadores del kilometraje, tenemos indicadores de direccionales, luces altas y un indicador de combustible. No tenemos un medidor donde nosotros podamos ver o en qué medida se encuentra el tanque de gasolina, a menos que nosotros la abramos para que nosotros podamos mirar desde adentro para ver qué tal. En el mando derecho vamos a encontrarnos con un botón de encendido electrónico, con un botón de luces y aquí tenemos justamente una salida USB. Y en el mando izquierdo nos vamos a encontrar con un botón de claxon, direccionales, que también a la vez son intermitentes, y un botón de luces altas. Vamos a encender las luces para que ustedes vean qué iluminación trae. Y justamente como ustedes lo están viendo, trae un foco de halógeno y los cuartos justamente están por ahí. Si prendemos las direccionales, así es justo como se mira en la parte delantera. Y así se mira en la parte trasera. Contamos con un posapié y un posapié de este lado, que es para el copiloto, que viene siendo un posapié retráctil. Y como ustedes ya lo están viendo, el motor, si viene casi pegado al piso, es una altura más o menos, miren, ahí cabe mi mano. Y si siento que con dos personas y cuando se baja, creo que sí pegaría en los topes. Tenemos también el otro posapié, como ya les decía, completamente retráctil. Y el motor pues es completamente automático por banda. Tenemos solamente una suspensión y también tenemos estas agarraderas que empieza desde la parte de acá abajo. Solamente tiene ese tornillo y termina hasta esa parte de ahí. Se siente muy sólida. Eso sí, lo que me gusta es lo que viene siendo el escape, viene alto, no viene bajo como lo traen otras motonetas. Siento que el chasis viene algo reforzado porque se mira bastante grueso el tubo que está por aquí. Se mira que viene muy rígido y puede aguantar muy bien. Y la suspensión también viene muy bien protegida en la parte de aquí enfrente. Todo lo cubre, toda esta parte de acá hasta ahí. Desafortunadamente tenemos en la llanta delantera como en la llanta trasera frenos de tambor. Ok, les voy a comentar muy pero muy rápido la ficha técnica. Es un motor de 4 tiempos monocilíndrico con una cilindrada de 149.6 centímetros cúbicos, alcanzando una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, con una potencia de 8.4 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 9 newtons metro a 6500 revoluciones por minuto. El rendimiento de combustible aproximado es de 103.6 kilómetros. El sistema de arranque, gracias a Dios, es eléctrico y de pedal. Cuenta con un sistema de ignición por CDI con una transmisión automática por banda. Su pequeño tanque de combustible es de 3.7 litros, con una capacidad de aceite de 0.8 litros. Eso quiere decir que cuando ustedes le hagan su servicio en la itálica, les tienen que devolver su bote con 200 mililitros. El tipo de enfriamiento es por aire forzado. El tipo de iluminación es de halógeno y su batería es de plomo. Cuenta con una suspensión delantera de horquilla telescópica y una suspensión trasera basculante monoshot, aunque yo creo que aquí está mal porque es solamente un monoamortiguador. Tanto los frenos delanteros como los frenos traseros son de tambor. En la llanta delantera contamos con un rin 12 y en la llanta trasera contamos con un rin 10.
Como ya les comentaba, no es tan larga la Bit 150, mide 1800 milímetros y tiene un ancho de 690 milímetros y un alto de 1090 milímetros. Y como ya lo están viendo, la altura del asiento es bajo, solamente con 750 milímetros. La capacidad de carga es de 150 kilogramos y el peso de la Bit 150 es de 97 kilogramos. Su distancia entre ejes es de 1260 milímetros. Ahora sí, amigos, llegó la hora de hacer la prueba de manejo. Como ustedes ya lo están viendo, trae una llave normal, como si fuera una D125 o otra itálica. Vamos a ver qué tal. Me voy a subir. Ya estoy arriba de ella y los pies me llegan bastante bien. Yo mido 1.70 aproximadamente, entonces estoy bien. Me llega bastante bien la moto. Entonces la vamos a encender. Se iluminó el tablero. El sonido es exactamente como si fuera una motoneta. Lo que yo estoy sintiendo es que esta es una itálica completamente automática y se siente y se escucha como si fuera una motoneta. Vamos ahorita a salir a ver qué tal se comporta. Mis primeras impresiones es que el espejo viene flojo. Me detengo justamente por aquí para que ustedes puedan ver qué tal arranca. Vamos dos personas, vamos a acelerar. Sí, sí tiene buen despegue, ¿eh? Alcanza muy rápido los 50 kilómetros por hora. Ya estamos en los 60, 70, 62. Muy bien. Aquí en esta parte de acá se siente un poquito el camino feo. A ver qué tal. Sí tiene buena amortiguación, ¿eh? Sí se siente bien. Vaya, es un crossover que prácticamente se diseñó para, pues, llevarlos al punto A, al punto B. Y ahí va, miren. Tiene un despegue muy rico, ¿eh? Más aquí adelantito lo voy a empezar a exigir un poquito más, a ver qué tal. Viene la recta. Sí responde, ¿eh? A pesar de 80. 90, y déjenme decirles que vamos dos personas, son aproximadamente 130, 135 kilogramos a bordo de la Bit 150. Entonces me está sorprendiendo la respuesta que tiene el motor. A pesar de que aquí sopla mucho el viento, se mantiene estable la Bit 150. Al detenerme, puedo yo fácilmente poner los dos pies sin ningún problema. Se incorpora rapidísimo. Me sorprende cómo se reincorpora y cómo puede pasar de 0 a 40, 45. ¡Wow! Y se siente el despegue. Se siente. Me voy a detener un poquito más para allá para grabar una parte de aquí y ustedes puedan ver cómo inmediatamente el velocímetro empieza a subir y también la motoneta empieza a arrancar muy, pero muy rápido. Me gustan esos espejos. Me gustan mucho. Son largos y también son anchos. Se tiene una excelente visibilidad. De verdad. Qué buenos espejos. Y vámonos. Ahí va. Miren qué rápido. Agarró los 50, 60, 65, 70, 75, 80. 85, 90,
Wow, me sorprendió. Siento que sí les puede dar un poquito más, ya cuando el motor esté asentado completamente. Sí tiene para dar batalla la vid. Me está gustando la vid, me está gustando. Sobre todo que es muy compacta y es muy, muy fácil de maniobrar, ya sea entre el tráfico, incluso cuando ustedes la vayan a guardar a su casa, la pueden meter por la puerta sin ningún problema. Muy, pero muy bien. Excelente. Me voy con un grato sabor de boca, de verdad. Me gusta cómo despega. Ahí va. Muy bien. Excelentemente bien. Yo sé que hay muchos comentarios con respecto a este modelo, pero realmente cuando ustedes la manejan, de verdad, se siente que es una motoneta. Perdón, es un crossover que sí te va a responder, que sí va a cumplir con su función de llevarte al punto A, al punto B, y que sea rápido, ¿no? Y sobre todo que es muy compacta. De verdad es muy, pero muy compacta. Creo que alcanza una combinación perfecta. No es nada cansado. No es nada cansado estar a bordo de ella. Me gusta el asiento. El asiento es cómodo, es ancho el asiento y es largo. Dos personas a bordo de ella sin ningún problema, Habría que probarlas en tope para que ustedes puedan ver si pega o no pega. Aunque yo digo que sí pega porque sí se ve algo bajita. Pero me sorprendió. Me sorprendió la nueva Bit. Excelente. Muy bien. Créanme que no se van a arrepentir si la llegan a adquirir. Excelente. Muy, muy bien. El precio actual de la Bit 150 es de $28,999, prácticamente $29,000. Y como ya les había comentado en el video anterior, la mejor forma de comprar una itálica es a meses sin intereses. Banco Azteca cuenta con una tarjeta de crédito, el cual tiene el nombre de la tarjeta oro, la TOR, que les da desde 3, 6, 9, 12 hasta 18 meses sin intereses. La Citibanamex les da hasta 12. Y Santander y HSBC también les dan hasta 18 meses sin intereses. Y una de las formas que yo definitivamente no recomiendo comprar una itálica es a crédito con Banco Azteca. Pues nos dice que son $310 a la semana en un plazo de 154 semanas, que son aproximadamente 3 años. Si hacemos el cálculo, son 310 por 154 semanas. Serían 47,740 más el enganche de 5,600 más 5,600. Nos da un total de 53,340 y de $29,000 que vale de contado, ustedes terminarían pagando 53,340. Si sacamos el interés, que es a 3 años, son 24,341 pesos de interés en 3 años. Prácticamente estarían comprando casi 2 itálicas en ese plazo. Por eso es una de las formas que yo definitivamente no recomiendo. Sé que es difícil también tener una tarjeta de crédito con otros bancos, pero una de las maneras para no pagar todo ese interés es abonando capital, adelantando pagos y liquidando anticipadamente. ¿A qué me refiero? A que este plazo de 154 semanas, que son 3 años, no es forzoso. Ustedes lo pueden liquidar en 6 meses, en un año y medio, y así se ahorrarían gran parte de este interés. Empecemos por el servicio de la Bit 150. Como ustedes ya lo están viendo, el primer servicio tiene un costo de $325, el segundo igual de la misma manera $325, y donde ya está cambiando es en el tercer servicio, pues tiene un costo de $365. ¿Por qué? Porque le van a hacer un cambio de bujía. En el cuarto servicio va a bajar y va a ser de 325, y en el quinto servicio ya van a ser 365, porque de nueva cuenta le van a hacer un cambio de bujía. Como ustedes lo están notando, el costo de mantenimiento no es tan alto. Posteriormente, el servicio va a ser cada 3000 kilómetros o cada 4 meses, lo primero que pase. Ahora, si hablamos sobre las refacciones de la Bit, pues vamos a ver qué tan caro es.
Vamos a empezar con las balatas, que es lo más común que nosotros estamos cambiando periódicamente. Estamos viendo que la balata delantera tiene un costo de 117 pesos. No es tan caro, pero hay otras motonetas que tienen un costo más bajo todavía, como la es la D125. Miren, este es el precio de la D125, 83 pesos. Ahora veamos otra de las cosas que generalmente también se cambian, es el chicote del acelerador y tiene un costo de ni más ni menos que de 78 pesos. Muy, pero muy accesible. Por aquí también ustedes pueden ver con qué otro modelo es compatible. En este caso es compatible con la D125LT, con la D150 y con la Modena 125 y también con la Vitalia 125. El chicote del velocímetro también es algo barato, 154 pesos. En este caso no es compatible con ninguna otra itálica. El chicote del freno delantero, 101 pesos, que también, como ustedes ya lo están viendo, es compatible con la D150, la DS150, la DS150G. Entonces, si no encuentran de la Vit 150, ustedes pueden ir al taller itálica y pueden pedir también de una D150, de una D650 y le va a quedar sin ningún problema. Como ustedes ya lo están notando, las piezas no son tan caras, es bajo el mantenimiento y también sus refacciones son accesibles. Entonces, buen punto por ese lado. Empecemos por lo bueno y lo malo que tiene la Vit 150. Lo bueno, como número uno, es barato de mantener, pues como ustedes ya lo vieron, las piezas son baratas y el mantenimiento también es barato. Como número dos, tenemos un diseño práctico. Yo en lo personal siento que es muy fácil que tú puedas maniobrar entre los carros en caso de que estés en un tráfico o incluso cuando tú te estaciones o la quieras meter en tu casa, es muy pero muy práctico y no pesa tanto. Como número 3, es fácil de manejar, pues como ustedes ya lo vieron, tienes una buena postura y solamente tienes que acelerar y frenar. Como número 4, tenemos una buena suspensión, la suspensión no es mala, es bastante buena. Y como número 5, pues es 2 en 1, pues prácticamente tienes una motocicleta y una motoneta, entonces tenemos 2 motocicletas en 1. Ahora lo malo, como número 1, los frenos de tambor. Por lo menos hubiera pedido que sea freno de disco delantero y con eso me conformo, pero en este caso son en ambas ruedas. Número 2, tenemos la altura del motor. Siento que el motor está muy pero muy por debajo y siento que puede llegar a pegar en algún tope o con una piedra. Como número 3, el tanque de gasolina, pues solamente tenemos 3.7 litros, por lo menos le hubieran puesto 5 litros para que así nos durara un poquito más. Y el número 4 es el medidor de gasolina, no contamos con ningún medidor, entonces sobre todo si es para una persona que apenas está manejando una motocicleta, pues no contar con el medidor de gasolina pues se dificulta un poquito. Hemos llegado al final de este video y tenemos la conclusión que la Vit 150 está enfocada a aquella persona que solamente quiera ir de un punto A a un punto B. Puede ser como ir a un lugar a desayunar, ir por alguien, ir a dejar a alguien, pero definitivamente no está enfocado mucho como si fuera una motoneta porque carece de espacio como en los pies o como una base para poner una maleta en la parte trasera. Eso sí, como ya les comentaba, tiene lo mejor de dos mundos, de una motocicleta y de una motoneta, porque es bastante cómoda. El manejo es muy fluido, es muy fácil de maniobrar la motocicleta o la crossover y no es nada cansado, pues no tenemos un clutch y no tenemos un pedal de velocidades, solamente aceleramos y frenamos y es todo. Entonces es un manejo muy pero muy divertido, créanme que si la llegan a adquirir no se van a arrepentir de tenerla y sobre todo no es tan alta y es fácil de que tú le llegues al piso sin ningún problema. Y bueno, de mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video, lo hacemos con todo el cariño. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, háganlo saber en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. Que tengan un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche. Y recuerden que Itálica es el motor de tu vida. Hasta luego, chao.